Estamos aquí sintonizando Radio Romana Internacional. Aici București, Radio România Internațional. Aici București, Radio România Internațional. Nos pueden sintonizar por onda corta, vía satélite y también en internet en la página www.rri.ro. En nuestra página web figuran todas las frecuencias de transmisión por onda corta. Asimismo, pueden mantener el contacto con nosotros siguiéndonos en nuestra página de Facebook, Radio Rumanía Internacional. Les deseamos buena audición. Abrimos nuestra programación de hoy de Radio Rumanía Internacional con el apartado informativo InfoPlus, en el que les ofrecemos las noticias más importantes del día, seguidas por dos comentarios sobre la actualidad interna. En el apartado Todo sobre Rumanía les ofrecemos el programa Radio Revista Turística, seguido por Música Rumana. Cerramos con el apartado Viviendo en Rumanía, en el que repetimos el programa Club de Oyentes, realizado por Victoria Sepciu. Esperamos que disfruten de nuestra programación. Servicio informativo en castellano. El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, participa en la cumbre de líderes de la Unión Europea. El primer ministro Marcel Ciolacu emprende una visita de trabajo a los Emiratos Árabes Unidos centrada en las inversiones. Y los empleados de la Oficina Nacional de Registro Mercantil están en huelga japonesa. El presidente Klaus Iohannis dijo que quiere resolver lo más rápido posible los problemas que los ciudadanos rumanos todavía tienen en los aeropuertos de algunos países europeos. A pesar de que Rumanía entró en Schengen por fronteras aéreas, la declaración se hizo antes de la cumbre europea de Bruselas, donde un informe solicitado por el Consejo menciona la necesidad de la integración total de Rumanía y Bulgaria en el espacio Schengen como medida que impulsará el mercado único.